psicología es una ciencia multidisciplinar que bebe de distintas fuentes de conocimiento. Precisamente desde esa perspectiva, también tiene muchas salidas profesionales. En principio, va a depender un poco cuál es la vertiente profesional que toméis, dependiendo de si vais a estudiar solo el grado de criminología o lo vais a sumar a otra fuente de conocimiento o a otra disciplina. Si te estudias, por ejemplo, derecho, la criminología obviamente va a ser una ciencia que te va a permitir una especialización en el campo del derecho penal. Si lo que te gusta es la psicología, te convertirás, por ejemplo, en un psicólogo de instituciones penitenciarias, trabajando en una junta de tratamiento para hacer evaluaciones, por ejemplo, de peligrosidad criminal, o trabajando en el campo de la prevención, o incluso también en el campo de la prevención y el tratamiento victimal. Si lo que os gusta, por ejemplo, es el periodismo, os podéis convertir en especialistas en crónica de sucesos. O si lo que vuestra vertiente es más de tipo antropológico o sociológico, os especializaréis en toda la rama relacionada con la conflictividad social. También le puede gustar a uno la medicina y dedicarse al ámbito de la medicina legal y forense o la psiquiatría. Como veis, no hay números clausus. De manera que la criminología se puede sumar como especialización a muchas ramas profesionales. Pero muchos de vosotros podéis decir, bueno, pero es que yo estudio solo criminología. También ahí hay un importante campo profesional que yo creo que está por investigar. Es cierto que en España tenemos todavía mucho que avanzar y estamos a la cola de países como todo el mundo anglosajón, Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de Europa en relación a la importancia de la criminología. Todavía no tenemos prácticamente oposiciones al ámbito funcionarial del campo de la criminología. Campo jurídico, instituciones penitenciarias, atención victimal, campo policial. Nos queda mucho por recorrer, pero no desesperéis. Uno puede estudiar criminología en nuestro país y tener una importante salida profesional. ¿Sabéis cuál es? Yo creo que hay tres grandes especializaciones en el campo de la criminología, aunque os dediquéis exclusivamente a ella. Uno, la ciberdelincuencia y la ciberseguridad. En tiempos como los que vivimos, del COVID y pandemia, todo lo que son redes sociales, internet, ¿habéis visto el mundo telemático qué importancia tiene? En la misma medida que ahora nos conectamos a través de las redes, aumentan las oportunidades delictivas. Ya sabéis que el ámbito de la criminalidad siempre se va a acoplar, sobre todo a esos criterios de oportunidad y factores situacionales que van a facilitar precisamente la comisión de delitos. Pues bien, el campo de la ciberdelincuencia y de la criminalidad y ciberseguridad, creo que ahora mismo es un ámbito profesional por explotar y en el que tendréis un campo altamente competitivo, porque cuando se haga una selección de personal de alguien que tiene, obviamente, conocimientos en informática, ¿quién creéis que va a ser más competitivo? ¿Quién solo ha estudiado informática o los que además tienen una formación importante en la criminología? Sobra que os diga, porque creo que los que me escucháis ya sois criminólogos, aunque puede que alguno se lo esté pensando, que la criminología, decíamos, es una ciencia multidisciplinar, bebe de distintas fuentes de conocimiento: el derecho, la medicina, la biología, la sociología, la antropología, la psicología, la psiquiatría, la estadística. No son números clausus, somos una ciencia, diría, egoísta, curiosa, y adoptamos toda la información que nos pueda venir de cualquier disciplina y que nos aporte información válida para analizar el complejo mundo de la criminalidad, el delito, el delincuente, la víctima, la prevención, el tratamiento, las formas de control social. Todo eso nos hace muy competitivos en distintos campos. Os decía, por un lado, ciberdelincuencia y ciberseguridad, pero por otro lado tenemos un ámbito profesional por explotar, que es el de la seguridad privada, desde directores de seguridad hasta especialistas en el ámbito del compliance. En el año, alguno preguntará, ¿y esto qué es? Pues mira, son los planes de cumplimiento normativo. En el año 2010, con la última reforma del Código Penal, se estableció que las personas jurídicas también son tributarias de ser condenadas por la comisión de delitos. Hasta entonces, las empresas, para que nos entendamos, podían enriquecerse cometiendo actividades delictivas, pero no eran punibles. Desde el 2010 sí. ¿Y qué establece el Código Penal? Establece que una empresa cuyos trabajadores, directivos, empresarios cometan delitos a través de los cuales la propia empresa se lucra o se enriquece, puede eludir la responsabilidad penal si demuestra que tiene planes de cumplimiento normativo, o sea, lo que se llaman planes de compliance. Mapas de riesgo, elaboración de mapas delictuales, riesgo de comisión de delitos, perfil de la plantilla.
¿Habéis visto qué interesante? La perfilación criminal se aplica en casos como estos, la realización de mapas de riesgo. Pues bien, ahora mismo grandes empresas, Google, Deloitte, Amazon, están contratando una ingente cantidad de criminólogos para establecer y realizar estos planes de compliance. Podéis también especializaros en ese campo. Ahora mismo está copado prácticamente por compañeros míos, por abogados, pero no tienen conocimiento en criminología. Seríais muy competitivos. Pero también tengo, por ejemplo, antiguos alumnos que están trabajando ahora en la prevención de robos y hurtos en grandes empresas. El ámbito privado es un campo profesional importantísimo para los criminólogos. La seguridad pública no llega ahí. Y cada vez se necesita, la competitividad social aumenta y cada vez se necesitan un mayor número de especialistas en seguridad privada, porque es un ámbito que va a ser reclamado especialmente por el entorno social en el que vivimos. Y luego tenemos la última, yo creo, gran especialización como profesionales de la criminología, que sería la seguridad pública. Pensad que muchos de vosotros pueden estar interesados en ingresar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil. ¿Sabéis que si entráis con un grado en criminología, entráis en escala A directamente, que podéis convertiros en inspector de una brigada de homicidios o de secuestros y extorsiones o de delitos contra la libertad y la integridad sexual? Como veréis, aunque uno piensa, no, es que en España no hay salidas profesionales, las hay. Podéis o bien sumar la criminología a otra disciplina profesional, abogados penalistas, médicos forenses, psicólogos especializados en prevención y tratamiento, periodistas y todo aquel que de algún modo quiera dedicarse, incluso escritores he visto dedicándose al ámbito de la criminología, o bien formaros exclusivamente como criminólogos, pero buscar campos de especialización que os permitan ser competitivos en el mercado. No decaigáis.